Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, celebramos en este día la gran fiesta de la presentación del Señor, también conocida por muchos como la fiesta de la Candelaria, o sea, de la luz. El Señor que tanto nos ama esté siempre con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos pues hoy la gran fiesta de la presentación del Señor. Esta fiesta celebra, valga la redundancia, tanto la presentación del Señor en el templo, como la llamada purificación de María, que era requerida por la ley 40 días después del nacimiento de un niño. La Iglesia celebra en este día esta gran fiesta, que también es llamada la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué? Porque se usan luces o velitas encendidas. En la iglesia primitiva se celebraba a menudo el 14 de febrero, que era correspondiente a 40 días después de la Epifanía, de acuerdo con la práctica de celebrar en esta fecha en Oriente, o sea, en otra región, la Navidad. ¿Por qué es importante la presentación del Señor para un cristiano? Para nosotros, como lo dice la misma palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia, en el párrafo 529, nos enseña:
La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el hijo primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de un Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de su pueblo, pero también como signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Esto nos dice el catecismo. También es importante señalar, amada familia, que la misma Sagrada Familia entregó aquellas ofrendas que era necesario presentar, pero que la verdadera ofrenda que ofrece la Sagrada Familia en el templo era el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, el cual San Juan Bautista proclamará en el desierto. Por eso es importante, importante esta fiesta. Es importante para nuestra vida. Este día también muchos cristianos llevan velitas para ser bendecidas en esta gran fiesta. Eso lo dice también su santidad el Papa Juan Pablo II. Las tradiciones cristianas se han entrelazado enriqueciendo la liturgia de esta fiesta con una procesión especial en la que la luz de las velas es un símbolo de Cristo, la verdadera luz que vino a iluminar a su pueblo y a todos los pueblos. Por eso las velitas significan eso, que nosotros reconocemos al Señor como Salvador y que esas velitas significan la luz de Cristo. Y como dice el mismo San Juan Pablo II, las palabras proféticas pronunciadas por el anciano Simeón arrojan luz sobre la misión del niño traído al templo por sus padres. He aquí, este niño está puesto para la caída y la elevación de muchos en Israel y para una señal contra la que se habla, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Y a ti, María, una espada te traspasará el alma. Por eso es signo de la bendición del Salvador. Es un signo para nosotros los cristianos, para que le digamos hoy a Dios, tú eres nuestro único, poderoso y soberano Salvador. Yo te recibo y te acojo en mi vida como el Salvador. Y que esta luz es la luz de tu presencia en mi vida, es la luz de la salvación de Cristo en mi vida, es la luz de mi camino hacia la eternidad. Por eso la gran fiesta de la presentación del Señor es el reconocimiento que cada uno de nosotros hacemos al Señor como nuestro Rey y Salvador, y la Santa Iglesia como Madre y Señora nuestra nos enseña que Él es el Señor de nuestra vida, el único Salvador, el único camino, verdad y vida. Y en María Santísima y San José encontramos el refugio en estos tiempos para vivir esa fe en la Santa Iglesia, para vivirla en la verdad de la Santa Iglesia y proclamar como único Salvador de la vida, el único Salvador de nuestra existencia, al Señor Jesucristo. No hay otro Salvador por el cual debamos salvarnos, sino Jesucristo el Señor, como dice claramente Hechos de los Apóstoles 4:12. Vivamos pues esta gran fiesta, pidiéndole al Señor que arraigue en nuestro corazón el poder de su salvación y que nunca jamás nos separemos de Él y que nos abracemos a su corazón salvador, que es luz para nuestra vida y luz para nuestra eternidad.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Prenda hoy pues esa velita, ojalá la haga bendecir en este día, y usted con esa velita le va a hacer una oración de entrega al Señor, reconociéndolo como su Señor y su Salvador. Que Jesucristo, único Salvador de nuestra vida, nos dé su poderosa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.